Hola fanáticos de los videojuegos, estuve jugando la beta de Company of Heroes 3 y les quiero contar un poco lo que me pareció. Al inicio debes pasar un tutorial para saber cómo jugar. Después puedes seleccionar entre partidas contra otros jugadores o partidas cooperativas contra la inteligencia artificial. Comencé con una partida cooperativa. La inteligencia artificial tiene por default una dificultad un tanto difícil. Al inicio estábamos perdiendo y cuando finalmente logramos remontar, perdimos porque el enemigo ya había controlado las bases principales durante mucho tiempo. Mi segunda partida estuvo muy divertida, porque fue una cooperativa de 4 contra 4. Hubo de todo, batallas de tanques, defensa de territorios, y logramos remontar muy bien. La inteligencia artificial es muy buena al inicio de las partidas, pero conforme pasa el tiempo, puedes ganar si no te dejas abrumar por los ataques. Defiendes tus territorios y construyes muchas unidades que destruyan tanques. Te recomiendo que también crees tus propios tanques para los ataques. La jugabilidad me gustó mucho. Me trajo muy buenos recuerdos de los dos primeros Company of Heroes. Lo probé tanto en mi PC gamer potente y en mi laptop con una GTX 1050. Y en ambos corrió bastante bien. Algo que me gustó mucho fue el efecto de la altura en algunas partes del mapa y las animaciones de destrucción de los edificios. En el tráiler mencionan que van a tener dos tipos distintos de campaña. Una lineal, como en los primeros juegos, y otra campaña dinámica, en donde tú decides por dónde avanzar, parecido a Total War. Eso lo pudimos ver en una de las pruebas beta, y me pareció una idea genial. Tengo muy buenas expectativas de este juego, y espero que ya salga la versión completa para poderlo jugar. ¿Ustedes lo van a comprar?